Muy buenos días. Nuestra gotita de miel para hoy dice: cuidemos nuestras palabras, acciones y paso por la vida de los otros, pues no siempre somos conscientes del dolor o el daño que podemos causar. Aportemos, no restemos. Oye, es importante ponernos en los pies del otro. Es importante estar sensible a la necesidad de quien está a nuestro lado. Muchas veces podemos hacer comentarios que hieren a otros porque tienen heridas aún sin sanar, porque tienen un pasado que no conocemos. Por eso hoy te invito a que seamos dulces y suaves y delicados con nuestras palabras. Combatamos el bullying, combatamos los malos comentarios, que nuestra boca siempre tenga algo bueno para decir. Muy buenos días, familia. Aquí estamos en este 12 de marzo, viendo cómo transcurren las horas, los días, las semanas, los meses, los años y las vidas de tantos y tantas, algunos aprovechándolas, otros desperdiciándolas, pero las vidas están siendo consumidas. Y bueno, ¿qué estás haciendo con la tuya? Es lo que estamos procurando, que le demos la mejor administración al tiempo que la oportunidad nos está dando. Es un momento definitivo, crucial. Aquí estamos vivos, estamos considerando, estamos reflexionando, estamos haciendo un balance y adicionalmente un ejercicio de una biopsia, un muestreo de tejido vivo. En este caso, tomamos un tejido vivo que se llama Eric Garnier y su experiencia. Y la estamos analizando para que, como somos miembros, todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, entonces no podemos decir, yo estoy bien, el que está con un cáncer es mi hígado, pero yo estoy sano. No, pues te mueres. Entonces, si estamos en unidad, pues ahí estamos haciendo una biopsia. Y bueno, pues tenemos en nuestro hermano Eric, pues, un vaso de honra, un ministro, un siervo, un hombre fiel, esforzado, trabajador, buen padre, buen esposo, buen amigo, buen hijo, un buen hermano, de sus hermanos en la carne y también buen hermano de sus hermanos en la fe, que está haciendo su balance personal y se da cuenta que, aunque tiene muchas cosas buenas alcanzadas, pues para lo que viene está en cero. Dice, por ejemplo, en uno de sus apartes, claro, hay un fundamento, porque el Evangelio lo recibí efectivamente de Dios a través del hermano Alfredo y recibí el fundamento apostólico y profético en mi vida y eso es inconmovible. Y lo que caminé en Cristo es inconmovible y lo caminé. Pero resulta que la piedra angular, no solo el cimiento, sino la piedra angular es Cristo. O sea, toda la obra, si no es edificada por el Espíritu, por Dios mismo, pues en vano trabajamos los edificadores. Y es esa escritura que dice que si Dios no vela, pues en vano vela la guardia. Y entonces, pues, él se dio cuenta de esta situación y ahí está. Bueno, entonces, muy bien, veamos. Voy a leerles otro aparte. Dice, había muchas cosas que había edificado yo mismo de forma religiosa, pero creo que lo más importante que haya vivido en mi historia con Dios no es nada de lo que haya vivido antes, sino lo que estoy viviendo ahora.
O sea, llegó a la conclusión de que llegó a lo más importante. Y ahí es donde encontró ese vacío, esa vacuidad, ese cero y a un punto de partida para lo nuevo. Como poníamos un ejemplo ayer, pues no le alcanza el puntaje para entrar a la universidad. Entonces tiene que volverse a preparar y presentar nuevamente un examen para entrar a la universidad, a la carrera que quiere estudiar. Pero no quiere decir que tiene que volver a entrar al jardín infantil y a la guardería o al kinder o a la educación primaria, ni tampoco a repetir el bachillerato. No, él ya pasó. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, tu balance. Ya sabes leer y escribir, ya sabes las tablas, ya sabes, sí, ya no tienes que ir al jardín infantil ni volver a hacer la primaria. Bueno, ¿cómo andamos de bachillerato? Entonces, ese es el punto. ¿Estás lleno del espíritu? Bien, entonces seguimos a la tercera fiesta. Si no, pues vamos a la segunda. Vamos a ver qué pasó. Vamos a esa llenura, a esa pleroma, etcétera, etcétera. Continúa diciéndonos: entonces necesito avanzar, necesito despojarme de las viejas vestiduras para vestirme de ropas sacerdotales nuevas. Un sacerdocio del nuevo orden, no del viejo orden, de la vieja iglesia. Porque aunque yo diga, estoy en la nueva iglesia y me conecte con la nube, mi experiencia puede ser de vieja iglesia. Se necesita recibir, reconocer, quitar las barreras de la autojustificación, de nuestra propia historia que arma como una fortaleza. Decir, yo he hecho esto, yo fui aquello, yo soy esto otro. Entonces todo eso bloquea e impide que lo nuevo se manifieste. No que no sea verdad. Esto ya lo digo yo. Pues tenemos muchas personas con una hoja de vida espiritual real. No es imaginaria ni es ficticia. Han sido obreros, o han sido misioneros, o han sido líderes, han sido pastores, buenos, más o menos buenos, pero lo han hecho y ningún trabajo en el Señor es en vano. Muy bien, claro que ha habido fallas y ha habido nicolaísmo y ha habido mucha ignorancia. Pues o sea, no podemos decir que es que ahora no hay conocimiento, pero en algún momento hubo sabiduría. No, pues o sea, vamos como vamos y vamos donde vamos. Entonces sigo leyendo lo que él nos dijo el sábado de manera verbal. Dice que si nos aferramos a yo he hecho esto, yo fui aquello o yo soy esto otro, esto bloquea e impide que lo nuevo se manifieste. Entonces, por eso, el mensaje hoy es que tú puedas examinarte a ti mismo y ver en qué condiciones estás realmente. ¿Cómo te evalúas hoy frente al llamamiento que Dios te ha hecho? Tú puedes decir, yo voy en 3, otro puedes decir, yo voy en 5. Yo te conté que mi calificación es 0. Llegué a punto 0 para empezar de nuevo. Pero es un 0 muy bueno porque, claro, donde siga como antes, pues no voy a coronar, sino voy a ser de aquellos que perecen en el desierto, en medio de una peregrinación hacia la tierra prometida. Sino que estoy enfocándome a pasar al otro lado, vencer y conquistar y vivir una vida de plenitud en Cristo. Manifestar ese Hijo de Dios que el Señor anhela en mí. Ese es el balance, esa es la lectura. Termina diciéndonos que Dios no es una añadidura, Dios no es una cosa más. Quizá debemos revisar que
se puede tener una preferencia por algún deporte o una inclinación política o un gusto o un hobby o una música, y tengo familia, tengo trabajo, tengo amigos y a Dios, y tengo a Dios. Ese y además un Dios no puede ser. Es Dios y todo lo demás son las añadiduras. O sea, Dios es o debe ser nuestro todo. Y en Él podemos hacer todo y tenerlo todo. Porque podemos estar encontrando que conectarme forma parte de mi vida. Y no. Entonces, bueno, ayer está acercándose a algo que pues hemos estudiado en repetidas ocasiones, que es la enseñanza del apóstol Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo. No, pues para vivir yo hago estos negocios, yo tengo esta esposa o este marido o este hijo o esta casa o este proyecto y esto y esto y aquello. Ay, también soy creyente en Dios. Eso no está mal, eso está bien para ser salvo, por ejemplo, para participar de la Pascua. Claro, pero como estamos hablando, estamos haciendo la disección, por lo menos de las tres partes del santuario. Termina diciendo el hermano Eric, Él es el todo para nosotros. Nuestra vida es Cristo. Lo demás puede ser o no, puedes tenerlo o no, es la añadidura. Y si aquí necesitamos algo para avanzar en nuestra evolución y nuestro desarrollo espiritual, pues lo vamos a tener. Si necesitamos algo para anunciar, para hacer luz, pues lo vamos a tener. Pero no es que Dios sea una añadidura o algo más en mi vida. No. Como pertenecer a un club social. No. Él es todo para nosotros. Él es nuestra vida. Él es la razón de nuestra existencia y el motor que nos impulsa a adorarle, a servirle, porque ese amor nos ha conquistado. El amor de Dios. Ahí termina. Entonces, empieza una historia de amor con Dios desde niño, su caminar, su consagración, y va ahí. Llega a que el amor de Dios nos ha conquistado. El amor de Dios. Entonces, pues bueno, para que no haya ni un optimismo ignorante de pensar que ya estás tocando el cielo con las manos. No, espérate, o sea, lo que tenemos, lo tenemos. Por gracia soy salvos, por medio de la fe, lo tienes. Y puedes estar sellado por el Espíritu, estás sellado por el Espíritu, y pues, tu nombre puede estar en el libro de la vida. Y ya, entonces dice, no, ya, entonces, ahora sí comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, ahí no termina todo, ahí empieza todo. Tenía un pastor, amigo, vecino que me decía, la verdad es que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu y Cristo vuelve. Eso es todo. Digo, pero ahí termina. Digo, sí, digo, no, pero para mí con eso estoy listo para empezar. Porque pues acerca de la venida del Señor, por ejemplo, que estábamos en estos días estudiando con una persona muy, muy querida, muy cercana, es esa parucía, esa presencia, pues es la venida del Señor a tu vida. La venida del Señor a tu familia debe ser a través tuyo. La venida del Señor a tus compañeros de trabajo debe ser a través tuyo. No decirles, estamos en los últimos tiempos, mira hacia las nubes y en cualquier momento aparece Jesús de Nazaret. No, mírame a los ojos. A ver si puedes ver a Cristo.
Escucha mis palabras, a ver si puedes oír a Cristo. Siente mi abrazo. Y entonces, si Cristo está manifestándose, los enfermos se van a sanar, mis hermanos. No es que tú prediques que tienen que creer, o no es que tú prediques tienen que orar, tienen que pedir. No es que embadurnen al enfermo de aceite, porque la Biblia dice que llame a los ancianos y lo unjan con aceite. No es el ritual, no, ni es la obediencia al ritual, porque tú puedes hacer las cosas al pie de la letra, pero la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, con las mejores intenciones, pues, ahí está, le soltamos el enfermo al líder y enfermo que se suelta y enfermo que se va muriendo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? No, pues le faltó fe a ese enfermo. No, señor, no, tenemos que asumir con responsabilidad. Nosotros, cada uno, si es un tema de salud, si es un tema de restauración familiar, si es un tema de restauración ministerial, si es un tema de un hogar resquebrajado, desmoronado, si es problemas de sexualidad, de drogadicción, de cualquier problema de estados de ansiedad o de depresión, la respuesta es siempre la misma, es Cristo, pero no es que tú lo digas. Mira, la respuesta es Cristo. Y ya te sientes, pues, un evangelista diciendo eso. No, la respuesta puede ser correcta, como lo dijeron aquellos demonios. Sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. Eso va bien. Pero, ¿ustedes quiénes son? Que no vayas a quedar como un exorcista ambulante. O sea, tú tienes que ser dado a conocer, recibido arriba en gloria. Tienes que ser conocido por las potestades para que te atiendan y te respeten. ¿Por qué? Porque estás mostrando y evidenciando a Cristo. Estás ahí. Ese es el punto. Estás en Él. Entonces, cuando tú hables, que sea que habló Cristo. Cuando estés presente, irradió Cristo, alumbró Cristo, sanó Cristo. La gloria para Dios y la obra tú la estarás haciendo. No anunciando, no leyendo el menú. Leer el menú del restaurante no le quita el hambre a nadie. Entonces no repartas versículos sobre amor, sino ama. No repartas versículos sobre perdón, sino perdona. No repartas versículos sobre misericordia ni sobre justicia, sino haz lo que tienes que hacer. Ese es el camino. Pues bien, ya la tenemos más clara. Ya estamos entonces cerrando el círculo de la palabra y bueno, no hay pánico, no hay angustia. Quizás algunos ni se dieron cuenta, pero otros sí se afectaron. Vamos adelante a lo perfecto. Entonces, pues sí, un cero no es una pérdida total. Es una conciencia de que necesitamos demoler y derribar todo un andamiaje y una mampostería y una estantería ahí hecha con retazos y con tablas y puntillas y cosas que no es una edificación sólida ni conforme el Señor quiere su obra. Entonces, vamos a continuar nuestra temática. Ya dejamos reposar la palabra de nuestro amigo y hermano Eric, la de Lilianita, pues que es la palabra de los dos. Y bueno, esta noche continuamos una línea nueva, ya no más te vamos a picar ni a mirar en el microscopio ni nada de eso.
ya la tenemos suficientemente clara. Mis amigos, un abrazo y feliz día.